Capitolo 10, versicolo 1. Diavolo sta come loro, quando dice amen, e oggi è plata, come sta Lucifer? Anda bene la cosa, ora te vas a volver a donde pertenece. Juan 10, 1. Pero encontró y dice, amén. Leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. De cierto decía contigo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así que entra por la puerta el pastor de las ovejas. ¿Quién es el pastor de los pastores? ¿Quién es el pastor de los pastores? El Rey Jesús. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al pastor de los pastores, hermanito? ¡Aleluya! A este lado del portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas se llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ya lo digo más al extraño, no seguirá, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decir: de cierto contigo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y bueno es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Mira, hermano, que no te disperse nadie, hermanito. Que no te disperse nadie. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las, le doy un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia. Señor Jesús, te bendigo para esta noche a tu Señor. Padre, den discernimiento a cada uno de ellos, para que ponga por obra el 30, 60, 100 por uno, lo que usted le quiere predicar. Padre, predique usted, sabe que si usted no predica, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones desciendan del alto cielo, Padre amado, y así el día que nos llegue la muerte, a cada uno de los que estamos aquí, y a nuestros hogares, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial, para la gloria y la gracia de su nombre. Amén. Amén. El pueblo.